Yo creo que hay que valorar algo muy importante. Primero, algo que decía el doctor de la Esprilla ahora, este no es un tema político como tú lo has querido plantear. Ayer demostramos de que este es un problema de desigualdad y es un problema de falta de derechos, es un problema estructural del país. Y es un problema estructural que debe tenerse en cuenta y debe atenderse. O sea, este problema no puede quedar en si las acciones del SMAC son buenas o malas. Y yo creo que nosotros tenemos que pasar ya ese muro y tenemos que pasar esa discusión, porque la discusión no puede quedarse en cuántas personas fueron capturadas, cuántas quedaron heridas o cuántas murieron. Yo creo que nosotros tenemos que apostarle ya, los colombianos todos, la clase política, los medios de comunicación, los ciudadanos en general, a ponernos de acuerdo cómo resolvemos esta crisis estructural que tiene el país. Y ayer lo planteábamos. O sea, este tema del SMAC, con todo gusto, yo le acepto la propuesta suya de darnos una discusión, un debate legal en términos de lo que ha venido ocurriendo con el SMAD. Es que es lamentable lo de Dylan, que usted dice que no se va a pronunciar en eso. En el momento en que asesinan a Dylan, ¿sí?, no había ningún tipo de disturbio. Ojo, no, pero, ¿sí?, pero un momentico. En el momento. En el senador, momento, espera, no, cierro eso, la idea. Pero no te está diciendo que lo asesinaron. Eso sí no te lo admito. En el momento, lo que dice medicina legal. Nadie asesinó a Dylan. Lo que dice medicina legal, no lo estoy planteando. Por ejemplo, usemos los términos adecuados. Lo que ocurrió anoche, por el hecho de que el general Uber Pinilla haya dicho que eso es legal, no quiere decir que sea legal. Ricky, el senador dice que esto no es político. No. Te voy a hacer dos preguntas, senador, y tenemos que cerrar ya. Entonces déjeme despedir a Jennifer, por favor. Jennifer, mil gracias por estar con nosotros. Algo, señora, dígame. No, pues que yo, por supuesto que también acepto la invitación a un debate, pero sí creo que lo central es hablar de por qué estamos saliendo a marchar. Claro, que no es como que uno esté acá sin hacer nada en la vida y diga, uy, hoy estoy que me marcho, tengo unas ganas de ir a bloquear la 30, que no puedo con ellas. No, hay unas causas estructurales que están haciendo que salgamos a marchar, y por eso sí quiero aprovechar este espacio para llamar a que el gobierno nacional reconozca el Comité Nacional de Paro y haya un diálogo nacional sobre las tres exigencias que hemos construido múltiples sectores. De otra forma va a ser muy difícil que podamos resolver esto, y nosotros estamos muy dispuestos a conversar. Un abrazo, Jennifer. Como siempre, estamos cuapé. El senador dice que esto no es un tema político. A ver, ¿qué quieren decir? Vamos a hacer un ejercicio corto mayéutico, si usted me lo permite. Dale, senador. Tranquilo. ¿Usted está de acuerdo con las fumigaciones aéreas? No. ¿Usted está de acuerdo con los bombardeos aéreos? Tampoco. No más preguntas, su señoría. Es claro que su posición es política. ¿Hacia dónde va? No, es que todo esto es política. Esto es política, senador. Miren, el doctor Abelardo plantea dos temas de fondo. Todo eso uno es político. El tema medio ambiente, ¿sí? Un tema que es otro debate interminable, podríamos plantear. 200.000 hectáreas de coca. El tema de las fumigaciones y el tema de los bombardeos. Mira, te cuento, la persona, Vicky, no sé si lo sabían, no sé si ya le abrió los medios, la persona que ha sido la testigo, diríamos nosotros, principal en el caso del bombardeo, esa persona anda prácticamente refugiada en el país. Esta persona está ya amenazada de muerte y es un testigo clave a la hora de entenderlo.